enteras. La teoría de ustedes. Déjenme hacer los niños que nosotros los tenemos. Violadores, pedófilos. Fuera la iglesia del Estado. ¡A laburar! Realmente la movilización de acá en Chipoleti fue masiva, más allá del resultado, que obviamente nosotras queremos que se legalice el aborto y que se apruebe la ley. Más allá de esto, yo creo que la Argentina ha tenido un punto de inflexión y hay un antes y un después, de esta discusión y de esta lucha que se ha dado en la calle, esta unidad que ha atravesado a cientos de mujeres, independientemente de sus posturas políticas, independientemente de sus edades. Estamos todas unidas con la idea de cambiar la historia nuestra en este país. Estoy a favor de la legalización del aborto porque las mujeres tienen que decidir ser madres, no tienen que ser por obligación. Estoy a favor del aborto porque la maternidad será deseada o no será. Hoy participamos de esta jornada histórica que la verdad que estamos protagonizando realmente las jóvenes que nos venimos organizando tanto en asambleas como en comisiones de mujeres para conquistar este derecho por el que venimos peleando hace tantos años. Sabemos, no tenemos confianza en el Senado, por eso también llamamos a que las mujeres nos sigamos organizando independientemente de lo que suceda hoy en la votación. Estamos impulsando en esta jornada histórica en donde, bueno, con media sanción en mano, o sea, las mujeres seguimos en la calle y vamos a seguir luchando por nuestros derechos y para que no haya ninguna muerte más por abortos clandestinos y exigiendo al gobierno y al Estado provincial y nacional un mayor presupuesto y la implementación real, ¿no? O sea, una ley integral de salud sexual reproductiva y a su misma vez los abordajes necesarios, las intervenciones necesarias para que el Estado se haga cargo realmente de las decisiones de la mujer sobre su propio cuerpo, a decidir o no tener un hijo, como así también todos los métodos necesarios para poder prevenir unos embarazos no deseados. En caso que no se apruebe, nosotros consideramos que todas las conquistas de las mujeres a nivel mundial y histórico se da en la calle, así que nosotros vamos a seguir luchando en la calle, en unidad con todos los sectores y fortaleciendo nuestra herramienta, ¿no? O sea, la organización, nuestra organización feminista, que es Juntas de la Izquierda, como si también nuestro partido, para dar la pelea a un próximo debate que se va a dar seguramente el año que viene y vamos a impulsar desde todos los organismos y de todos los espacios donde activamos y estamos presentes que se genere nuevamente este debate. Sí, lo de hoy sin duda que es histórico y bueno, todo lo que escuchamos hoy va no solo que da muestra de algunos cambios que se están haciendo, sino de todo lo que nos falta cambiar. No podemos estar hablando de la vida como un absoluto, eso se viene discutiendo, se discutió un montón y no podemos estar discutiendo vida cuando no estamos respetando las decisiones de las mujeres. Cuando este movimiento histórico que es de las mujeres y del feminismo está dando sobradas muestras de que vamos a protagonizar la historia, que estamos cambiando las prácticas políticas, de que estamos cambiando el mundo. Y escuché mucho por ahí que si no es ahora es en breve. No, tiene que ser ahora. Tendría que haber sido ayer. Es inminente y es ya. Si no se aprobara hoy, entiendo que tenemos la paciencia suficiente y sobre todo las mujeres que están encarnando esta lucha, la campaña, la gente de la campaña sobre todo, la paciencia para llevarlo por los canales que tiene que ser para que lo ganemos. Si no es ahora, volverá a diputados y se le pondrá la misma fuerza adentro y afuera, y en las calles sobre todo, y va a volver y se va a ganar. Esto es muy importante para todas nosotras porque significa la unión y la solidaridad que tenemos entre todas. Este es un gran paso porque hace un montón que estamos pidiendo aborto legal por un tema de que necesitamos tener derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Eso es lo principal y creemos que tenemos un sistema en donde siempre nos están diciendo qué hacer con nuestro cuerpo, ya sea sexual o comercial, también lo utilizan mucho. Y esto, el poder decidir qué hacer con mi propio cuerpo,
es un gran paso y el aborto legal justamente es lo que nosotras queremos para poder decidir sobre nuestro cuerpo. Nunca creímos que iba a ser tanta gente en Cipolletti, de hecho la última vez en diputados no hubo tanta y creemos que es muy grande lo que está pasando acá en Argentina y creemos que las demás mujeres de toda Latinoamérica sobre todo nos están mirando. Bueno, también como para que no nos vean como que somos un cuerpo que llevamos un bebé y nada más, sino que también, o sea, podemos decidir sobre nuestro cuerpo y poder tener la libertad antes que nada, porque, o sea, somos mujeres y también somos personas y necesitamos tener nuestros derechos. Y bueno, sí, como dijo ella, en Latinoamérica somos como el líder para que poder que todos los demás países puedan también lograr lo que hoy estamos logrando nosotras. Como también se decía en diputados, que tampoco íbamos a poder llegar, que no iba a salir la ley, pero bueno, ahora están senadores y es algo hermoso y también participar de una revolución que es histórico, es lo más lindo. Y esto no se queda acá. Esto, salga o no la ley, no se va a quedar acá, porque tenemos muchísimas cosas para seguir adelante. Si esta ley no llega a salir hoy, vamos a salir a luchar a la calle mucho más fuertes, muchísimo más fuertes de lo que somos hoy. Y si llega a salir, además de contentas, llorando, vamos a salir a luchar por otros derechos como la separación de la Iglesia del Estado.